Pues tenemos a Kid A y Gold en Winners Quarters del otro lado en el que está Rodo. El ganador irá contra él y pues lo más probable por seeding, por lo que hemos visto, pues Kid A. Y usualmente si Kid A le gana a Gold. Aunque tiene mucho que Gold no viene. O sea, y ya escuchaste que ahora Gold ya dejó morir al Falco por completo. Ya murió su Falco y ahora es full capi todo el tiempo, güey. Pues no que... va mal, con su capi no, de hecho... lo estamos viendo parejillo ahorita con Kid A. Está un punish de emparejar. Tomando en cuenta que shit, güey, o sea... Y con el poco tiempo que lleva jugando capi, porque estoy seguro de que no es mucho, güey. Pues siempre es como normal entre spaces. Bueno, no sé tú, pero como que los spaces también saben qué pex con capi, lo llegan a usar. Bueno, yo recuerdo al menos a Gold que sí jugaba así en friendlies o algo, chava capi. Entonces, no sé cuánto tiempo tenga ya jugándolo que... No, pues a ver, voy a... ¿Por qué es diferente no echar friendlies a jugar con tu mono en torneo? Entonces, no sé cuántos torneos lleve jugando con capi, eso sí. Sí, o sea, definitivamente seguramente sigue... O sea, sabe qué pedo, cómo punishar a Sheik, ¿no? Y dónde y cómo, o sea... Pero el pedo es que con otro personaje, pues... Todavía necesitas acostumbrarte a saber cuándo puedes meterle ciertas hitboxes, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Ya sabes? Pues ahorita estamos a un punish de ambos. Kid A saca a Gold del stage y ya ganó. Gold consigue un stomp, un grab, sí, y claro, probablemente si no falla... Ya valió. Es que sí, ya nomás era cosa de que estuviera offstage Gold y ya era GG. Sí, está muy cabrón regresar. Gracias, Rodo. O sea, sí está... El azul probablemente. Nos vamos a... El... No mames, ¿por qué va fucking Poké, güey? ¿Qué pedo? Es que quizá tiene la mentalidad de Spacey. Maybe. Güey, digo, todo lo que... Bueno, si eres Spacey, bueno, no sé si la mayoría, pero... Está muy chido este Poké para Spacey. Sí, a mí sí, me mama Poké. Pues aquí me mandó, ¿no, Minus? Sí, güey. Fue como de puta madre su counterpick. Güey, yo la neta, güey, por un momento pensé que tal estoy a ganar, güey. Como todo el tercer hot estuvo ganando, dije, no mames, güey, ¿qué está pasando? O sea, yo sí creí que iba a perder, pero pues aplicas la del mentalidad. Sí, o sea, güey, yo soy el que normalmente gana, entonces él es el que la tiene más de perder que sí, yo. Güey, y pues simplemente tranquilízate, haz tus punish bien.
Ajá, ve qué hace y léelo. O sea, eso que exacto, y estás diciendo, güey, es como... O sea, yo puedes ir perdiendo por dos stocks, güey, pero nada más te pones a pensar, güey, o sea, no mames, siempre le gano a este güey. Voy a encontrar una manera de ganarle porque siempre le gano, güey. Le ganas, güey. Güey, esto igual a mí. Seguro te pasa con Kidei. Así que alguna vez, porque normalmente le ganas. Es que no sé, güey. Luego Kidei, o sea, tiene sus truquitos, güey. O sea, a veces pierdo contra Kidei por una u otra cosa, güey, pero últimamente sí es de que no mames. O sea, ya últimamente le gano mucho a Kidei, pues no mames, no debería perder contra Kidei. Es que pero contigo él, sí me mentalizo lo contrario. Tiene un problema de matchup. O sea, mi hermano ya lo has visto en el grupo. Odia a Fox. Sí, güey. Cree que no hay nada que hacerle a Fox. No mames, ajá, es que ese también, güey. Ese güey se predispone a perder contra Fox. Y jugamos hace como 2 semanas, un rato. Echamos friendlies. Y yo jugué por Fox. O sea, porque le dije, neta, tienes que aprender a jugar la Fox. O sea, entonces le jugué Fox. Y él estuvo jugando Sheik, pero terminó echándome Peach, terminó echándome así. Es que se emputa, güey. Sí. Se emputa bien cabrón, güey. Yo no entiendo cómo puede odiar tanto un personaje. Es que se tiltea con los Shine Spikes. Con lo deshonesto de Fox, lo tiltea muy, muy, muy duro. No mames. Cinder, por ejemplo, se tiltea durísimo contra Sheik. Porque él juega Capi, ¿no? Entonces nada, le hacen F Tilt Fade. Y los guardean forever. Y se tiltea durísimo. Es como de puta. No mames, yo nunca he visto a Cinder tilteado. Se tiltea bien cabrón. No, no me lo puedo imaginar. Se para y... No, es pinche chico. Por un momento pensé que era Cinder, ese champú. Es que como tienes que hacer un peinadito, güey. Ya no, se lo cambió Cinder, pero sí tenía así la sesión. Sí, pero mucho tiempo lo trae así, güey. No mames, ahorita me espanté, güey. No mames, estoy hablando aquí de Cinder y... No, ni siquiera está diciendo nada de malo, güey. Vale, vale. Pues sí, Gold, ahorita lo vemos en ventaja, entre comillas. No, sí, tienes estos. Ajá, bueno, sí. Y bueno, ya ahorita con Chick nada más... Ya salió excelente de escudo. Sí, bueno. Kidei estaba esperando hacerle el fade. Saltó y le puso la pierna en la cara. A mí me cuesta mucho trabajo... Uy, qué buen drift para atrás para evitar el down, el sigue, down smash. Sigue. No, es... A mí me cuesta mucho entrar contra Kidei cuando estás parado haciéndome fades en la orilla. Y yo estoy, estoy orillado, es como de puta, ¿cómo cruzo? No es fácil cruzo saber cuándo, exacto. Tiene un timing muy cortito, sí, de que le puedes meter a un... Puedes ponichar el fair de Sheik. Gold ahorita cruzó muy bien 2 veces, así, con sí, calma. Ofensivamente y nada más tomó center stage. Sí. Entonces, se ve que está usando el cap. Mm, se mueve bien. O sea, no es como... No tiene increíbles punishes, pero sabe dónde pararse. Ajá, sabe dónde meter golpes. Esas Nils son bien truculentas, ¿eh? Sí, te tocan, no, y sí te mueres. ¡Oh, qué buen! ¡Híjole! ¡Qué buen upper! Sí. El upper estuvo bueno. Le cortó la trayectoria. No quiere pelear. Bueno, de hecho le conviene a... Aquí de... A Gold le conviene pelear allá abajo. Bueno, ya no. Estando abajo, porque arriba de él. Sig nada más hace tilts. Sí. Y Capi no tiene tantas shit, sí, pressure como Fox. Sí, no tiene nada para como que Fox sea allá abajo. Sí, cierto. Tiene razón. Y Sig, ya ves, nada, está así. Te patea con, sí, tilts y es castrante, es castrante. Sí. Pero bueno, aquí de irte con una ventaja. Se ve bien, Yo creo que puede mantenerla. O sea, sin duda. Sí, ya se ve medio negro para Gold, honestamente. Si le mete como a un 50... Si no lo mata antes de que le meta como 50 o 60, yo creo que ya está muy cabrón. Si llega a 60, ya fue. Ya no va a poder crush cancelar. Bueno, no sé, güey. Tú sabes, a ver, tú eres... No, o sea, no sabes como qué porcentaje puede dejar de crush cancelar Capi contra Sheik. Como en 30, yo creo. Quiero decir, no eres nerd, pero... Ah, yo creo no que... sabes de esas cosas. Como en 30. Me sorprendería que... No, maybe. No mames, 30 es muy poquito, güey. Yo creo que le puede cancelar más. No, ¿cómo crees? Como 50, güey, yo creo, 50, no mames. O sea, maybe, pero lo dudo. O sea, sí, sí hay probabilidades. O sea, todos sus aéreos maybe not, pero todos sus tilts, güey, yo creo que sí se los cancelé como hasta 50. Ok, 60. F tilt, up tilt, down tilt no. No mames, es el... Es que down tilt... Forward tilt yo creo que es el más fuerte. Pues quién sabe, tendrá algún día tenemos, no sé, que checar, güey, eso. ¿Qué pinche hueva la gente que se pone a investigar esas cosas? Pues eso hace ganar a la, sí, gente. Bueno, eso sí, gente, o sea, la gente que se toma el tiempo para ver esas cosas, pues, yeah. Pues esto fue 2...